Hola, ¿qué tal amigos de Gaming? Yo soy Mau y en esta ocasión me acompaña McFly. Y nos encontramos jugando Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio. Muy bien, McFly. Perdón, lamento la duda, chicos, pero pues uno ya no sabe ni lo que está jugando a veces. Y volvimos. Uno se confunde. Porque no iba a quedar con la espina de dejar que McFly ganara las Olimpiadas del Gaming. Y pues obviamente también para conmemorar la clausura de los Juegos de Tokio en la vida real, en 2021. En 2021, pero que son el 2020. Así que pues vamos comenzando con los eventos. Vamos a comenzar con los 100 metros planos. Yo su servidor, Bruce Lee, Sonic, McFly. Un saludo a Peach. Porque es el símbolo del feminismo en estos juegos. Oh, mi Dios. Es la única chica en estos 8 bits. De hecho tienes toda la razón, ¿verdad? Por eso les dije, como tanto curioso, si no se habían dado ¿Listos? Cuenta. ¿Listos? Que es nada más... pensé que era el de las vallas. Como se dan cuenta, yo no soy muy buena presionando nada más. Me encanta. Espero que en serio un lugar. Ok, entonces me llevo el primer evento, claro. Y ahora nos vamos a los 400 metros con vallas. Obviamente, chicos, si ustedes no saben a lo que se refiere, pues tenemos que correr un determinado una determinada distancia donde tenemos obstáculos que los debemos brincar. Ya. Yeah. Buen comienzo de carrera. Avanzó muy tarde, no. Si brincamos en el último segundo, nos da un pequeño acelerazón. Acelerador. Muy cerca. Lo que sea. O no, Peach viene con todo. ¡Pódrate! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Entonces me caí en una valla. Un segundo define todo, chicos. Ay. ¡Wow! Mario lo está haciendo pésimo. ¡Ah! Pobrecito. Y gané. Vamos, 1-1. Llegamos a la tercera competencia, chicos. ¿Y cuál es, Mau? El salto de caballo. No sé cómo se diga. Solamente salto. Gimnasio salto. Esto va a estar complicado. Voy a poner una rutina difícil o muy difícil. Vámonos por la muy difícil. Ok, pues a ver qué sucede, porque nunca la usaba muy difícil. Y estoy seguro que será muy difícil. Sí, totalmente de acuerdo. Su primer salto. Primer intento, tenemos dos intentos, chicos. Ya. Yeah. Ay. Hay que picar muchas veces para correr. Yo lo dejé presionado nada más. Oh, el demonio, ya me equivoqué. Sí. Me equivoqué en todo. Pero okay. Aterricé bien. Sonic lo hizo bastante bien, 8.39. Colapsé. Y eso que aquí no hay cosas pocas. Segundo salto. Y si no los han visto, los invitamos a ver nuestro primer video de Olimpiadas. Donde McFly se lució. Va muy bien. Se los dejaremos aquí abajito, oh, no. Chicos. ¡No! Cero. Ok, creo que me recuperé en esto. 8.26, creo que sí te ganó con mi primer salto. ¿Cuánto hiciste? Creo que 8.3, creo. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Es que en el primer brinco colapsé totalmente, fue como aquí. Yo también en este hice 0. Tal vez en el primero creo que hiciste punto y algo. Punto 800, creo. Ya estamos listos por comenzar la canoa biplaza, que no sé por qué le pusieron piragüismo entonces en el título principal. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros? Y para seguir la competencia, veamos qué sucede aquí. No me acuerdo cómo se hace. Presionamos R al iniciar. Presiona. Y hay que mantener el ritmo junto con tu compañero computadora o humano, si tienes más amigos que nosotros. Para de esa forma remar más rápido. Nunca he sido muy buena en este juego, pero estoy haciendo el mejor intento. Y me encanta este juego. Y voy a llegar al final, pero lo importante es divertirse, chicos. Y ahí vamos. Yoshi no me está ayudando. ¡Es muy lento! ¡Vamos! ¡No! ¡Me va a ganar! ¡Ah, sí, gané! Bueno. Fui como esos tipos que se tiraron de la canoa casi que sí. ¿Los noruegos o no? Sí. Marcador, McFly. 3-1? Sí. ¿Sí, no? Sí. Y ya estamos listos para iniciar el boxeo inclusive. Como debe ser, chicos, en pleno 2020 nos enfrentamos Peach y Sonic. Sonic siendo Mao y yo siendo Peach. Para seguir con esta competencia. Y si escuchan muchos palancazos y botonazos es porque pues es la pasión del juego, chicos. Oh, no. No sé ni cómo me estoy cubriendo, pero lo estoy haciendo. Oye, ven acá.
Y bueno, aparte de estos eventos son de la primera vez que no pudimos jugarlo porque se nos complicó mucho el cero. Y varios de mis Joy-Cons ya no servían. Tuvimos que hacer muchos movimientos, chicos, entonces por eso creo que no. Oh, no. No hicimos como que muchas cosas en el primer video, pero aquí lo estamos compensando. Porque obviamente vamos a cerrar con Tokio. Aprovechando el lema de todas las televisoras. Demasiada creatividad, diría yo. Ah, sí, todas hicieron lo mismo, ¿por qué nosotros no? Lo pondremos en el hashtag. Vamos con Tokio. Oye, wow. Ahora me estás poniendo una paliza. Es por todas las chicas. Oh no, está roto mi atento. Toma. No, se va a acabar el tiempo, Dios. Oh, un spin attack. ¿Viste que el especial de Peach es el poder del amor? Sí. Porque no, siempre lo ha sido. Tienes que levantarte. Le costó trabajo a Peach levantarse. Y de hecho se había acabado ya él. Sí, si no te levantabas se acababa la pelea. Bueno, siempre, ¿no? Oh, me lo cubrí. Pero había roto tu defensa. Te estoy pegando las piernas. ¡Qué sucio! Tu defensa de la parte baja es muy mala y ya lo descubrí. Y mi defensa de la parte alta al parecer también. ¡Dios, les dio dos manos! Oh. Se lo estamos quitando los locos. ¡No! ¡Sí, ya! ¡Pudrete! ¡Ay, mi Dios! ¡Bum! Ah, muy bien. Es la primera caída de este segundo round y veamos si Sonic se logra levantar y lo está haciendo maravillosamente. Vamos, ¡Dios! Sonic, ¡vamos, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Sí! Y a dos conteos se pone de pie y yo tengo que cubrirme porque si no me partí la cara. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, ya, de esto no te levantas, Peach! ¡Claro que sí! ¡Oh! Me encanta cómo queda todo con... Oh. Y Peach se va a levantar, se está levantando creo que un poquito. No, olvídalo, ya, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Sí! ¡Ay, qué fraude! Bien hecho, Sonic. Golpeaste a una princesa. Qué horrible persona eres. Bueno, Eris. Eris. Wow, poder femenino en segundo y tercer lugar. Porque es un juego inclusive. Estamos bien, estamos avanzados a esta época. Y ya estamos en el penúltimo evento, el tiro con arco, porque ¿por qué no? México lo hizo de bien. Manera individual, cabe destacar, porque nos estamos enfrentando todavía Sonic contra Peach. En la parte superior se encuentra Mau y en la parte inferior me encuentro yo. Vamos a ver quién logra superar. Creo que sería algo en desventaja con Peach porque su habilidad es que tira, o más bien apunta muy bien. No vengas con farsas. Y la mía es tenso el arco bien, que dime quién no lo tensa bien. Bueno, la ronda de práctica. Sí, nos faltaba mencionar eso, pero ahorita ya va a comenzar y queda muy poco tiempo nada más y comenzamos. Cabe destacar que si das dos tiros perfectos, el tercero será especial y vale el doble de puntos, lo cual no existe en la vida real. Me regané por poquitos puntos en ese segundo tiro. Por rapidez, creo que también. Pero vas ganando tú. Por rapidez, de hecho, por 3.4 de tiempo. Que aquí también influye eso, al parecer. Parámetros de Mario, ya saben, chicos. Estamos jugando con controles de movimiento, porque ¿qué otra manera de jugar eso? De hecho, creo que no lo habíamos mencionado. Es que lo primero se juegan por botones. ¡No! Fallé mi tiro, ya vale. Me sacas 3 puntotes ahí, McFly. Uf, muy bien. Ok. 10.400 a 10. Me sacaste muchos puntos. Pero esto todavía no se acaba hasta que se acaba. Oh, mi Dios. Arriba tu espíritu competitivo. No, ya se murió. Ya estoy fuera con México el tiro con arco. Ay, diablos. Ah. Los dos tiramos. Y tiré menos que tú, de hecho. ¿Me tiraste más? No, tiré como 125. ¡Ah! 9, apenitas. Pues listo, McFly se lleva el tiro con arco. Fue una ronda patética. Estuvo horrible esto, pero ganamos, chicos.
Ok, ¿cuánto vamos en el marcador? Vamos 4-2, ¿no? 4-2, sí. Y queda el último evento para el medallón oficial de Endgame. Y pues claro que teníamos que cerrar con un partido de fútbol. Odio el fútbol. Pero teníamos que cerrar con esto porque fue el más reciente logro de la selección mexicana olímpica. Estuvo muy cerca. Demasiado cerca. Ah, me salí. Ups. Oh, me hiciste falta. Vamos. Ese Birdo. Birdo siempre estuvo con todo. Ay, bueno. ¿Qué onda con Birdo? Sí, siempre estuvo con todo. ¿Por qué hizo eso? Yo quería que salió. Estamos jugando muy horrible. Cabe destacar, chicos. Una disculpa. Iba a decir espíritu deportivo. Oye. Ay, Dios. ¿Tiempo quieres ir a descuento? Creo que sí. ¡Ay! Oye, tranquila. Por eso mi recomendación es que lo jueguen en inglés. Se acabó el tiempo y esto es un patético 0-0 como cualquier partido de fútbol. Somos fieles al deporte. Ahí vemos las alineaciones y nos preparamos para este segundo tiempo y arranca. Tengo el balón yo y veamos qué podemos hacer. Veamos qué tan lejos podemos llegar. Tal vez haga un autogol Mau. Oh, ¿viste eso? Ok, Sonic tiene la pelota, corre, Sonic tiene la pelota. Oh, Dios mío. Golpe especial y Birdo. ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo tiene! Muy bien, Sonic, al fin hiciste algo útil. Eggman. Número uno. Suficiente repetición. ¡Uy! Ya sabía que iba a sacar el tiempo. Uf, se acabó el tiempo, ¿no? No, tiempo de descuento, por alguna razón. ¿No sería como tiempo de compensación o algo así? Sí, pero después. ¡Se acabó el tiempo! ¡Gana el equipo Sonic! Me siento como cualquier partido de fútbol, ¿sabes? Sí, yo también, fue un final muy anticlimático. Para futuras referencias, chicos, habíamos jugado anteriormente y los partidos habían estado muy cool. Pero también porque jugamos de 4. Creo que eso la mete un poco más en la línea, pero pues en el marcador global del medallero de Endgaming creo que en esta ocasión se le lleva a Mao con un total de 5 preseas. Así que quedamos empatados un video a un video y esto es un empate, todos somos ganadores. Como es el espíritu olímpico. Como debe ser. Pero bueno chicos, espero que estén disfrutando mucho de las Olimpiadas de Tokio 2020 en 2021. Próximas a finalizar este fin de semana de inicios de agosto. Ajá, no sabemos si este video va a salir antes. Y si no, pues de todas maneras es un gran motivo para volver a revivir esos momentos olímpicos. Exactamente. Mientras tanto, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube si es que no lo han hecho. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Mau y me despido. Hasta la próxima. Chao.